O sea, otra cosa también muy importante dentro de esto del COVID son los telómeros. Es algo que me puse a leer un poquito, que no es, vaya, no es una investigación muy, muy a fondo, pero al final de cuentas es información, ¿no? Según esto, los telómeros nos ayudan a regenerar nuestras células del cuerpo. O sea, las células que están muertas se regeneran. O sea, obviamente, en pocas palabras, tus células pasan por un ciclo celular. Y cuando llegan al final de su ciclo, pues se tienen que reemplazar por otras células que van a empezar otro ciclo celular nuevo, o sea, células nuevas. Entonces, lo que te habla de esta información es de que el telómero se encarga de que siga este ciclo, o sea, de células nuevas, células viejas, células nuevas, células viejas, y así hasta que el telómero se te acabe. Si fuera queso o ralladura de algo, al telómero, pues entonces le va quitando a esas patitas. Mientras menos patitas tengan los telómeros, van a regenerar menos las células del cuerpo, o las células que se regeneren no van a ser igual de eficientes. Y esto, vaya, o sea, es un proceso normal de envejecimiento, es un proceso normal de vida que pasa en todo ser humano, también por eso envejecemos. Pero bueno, o sea, en un paciente joven, muy muy joven, o sea, un adolescente que va de 12 años, 13, 14 años, de un adulto joven que va de 17, 18, 19, su recuperación es mucho mejor y más rápida que la recuperación de un adulto mayor, o la recuperación de un adulto en su cuarta década de la vida, o inclusive en su tercera década de la vida. El daño pulmonar que puede tener una persona por COVID moderado, pues es evidente, o sea, se sabe que eso puede pasar principalmente. Bueno, este daño a nivel pulmonar, pues si eres un adulto joven, si eres un adolescente, el daño, pues, aunque sea más o menos moderado, pues, o sea, que sí te pueda dejar secuelas, te puedas recuperar mucho más rápido de ese daño pulmonar y puedes hacer o crear células pulmonares sanas para reemplazar a esas células pulmonares las cuales murieron durante la enfermedad. Pero en el adulto mayor es un poco diferente, lo que implica que menos telómero es igual a menos células que se regeneran para ahora sí que reemplazar a las células que se murieron por el COVID-19. Y lo que se reemplaza en vez de esas células sanas, esas células pulmonares, van a ser células fibróticas. Por eso vemos que mucho adulto mayor, pues como sus secuelas, aparte de la tos, aparte de la cefalea, aparte de los dolores de pechos, la fatiga, el cansancio, las mialgias, las artralgias, una de las secuelas que van a tener son los casos de fibrosis pulmonar en estos pacientes. Y obviamente más si estos pacientes tuvieron antecedentes de haber utilizado el oxígeno por tiempos prolongados, inclusive lo que es la ventilación mecánica no invasiva en su modalidad CPAP, o la ventilación mecánica invasiva, ¿no? O sea, existe un riesgo muy relativo en el que mayor cantidad de oxígeno le metas a un paciente, puedes aumentar la probabilidad de que este paciente tenga fibrosis o que produzca fibrosis pulmonar. En pocas palabras, llevas de que este proceso de regeneración celular se haga erróneo, o sea, cicatrice erróneamente a un pulmón duro. No obstante, se ven cada vez más casos y más casos de COVID-19, y cuando te dicen, por ejemplo, aquí en México, o en Tepic, en este caso donde yo vivo, hay 4.000 casos activos de COVID, no son 4.000, no. O sea, independientemente del estado donde estés o en el país donde vivas, si te dicen que hay 4.000, 5.000, 6.000 casos de COVID activos, no son esos, son muchísimos más. En este caso aquí en Tepic, yo dudo muchísimo que sean 4.000 casos activos, porque en primera, yo estuve trabajando en la farmacia del ahorro haciendo pruebas COVID, y créanme que mucha gente, muchísima gente se contagiaba de este virus. Y ellos decían, no, pues nomás me duele la cabeza, no, pues nomás tengo gripa, no, pues nomás me duele aquí un poquito la garganta, y órale, positivo para COVID. Créeme que si hay 4.000, puede haber 8.000, 12.000, hasta 20.000 casos activos de COVID que nadie absolutamente sabe y que están allá afuera contagiando a más personas. Inclusive,
Si ya estás vacunado, o sea, o tienes inmunidad, también puedes contraer el COVID-19. Vives tan cómodo en el 2020, 2019, que dices, o sea, a esta fecha es imposible que llegue un virus y que me haga daño. O sea, no crees. No crees que pueda pasar algo así y pasa. Entonces, vivimos tan cómodamente y sin esperar algo así que cuando llega nos toma de sorpresa y ¡boom! O sea, es como una impresión tan fuerte, vaya, o sea, muy, muy fuerte. La verdad que sí. Al final de cuentas, como les digo, somos una estadística más para el gobierno, los servicios de salud, si nos da y si morimos, si no morimos. Que déjame decirte que de todas formas la mortalidad por COVID a nivel mundial está entre un 4%, 3.78%, 5%, vaya, o sea, es lo que te dice la estadística de los fallecidos que están registrados que fallecieron por COVID-19. Ahora, sabemos que si hay contagiados que no se han registrado en la estadística, obviamente va a haber gente que falleció y que no están registrados tampoco en la estadística. O sea que quizás no sea un 4%, quizás los números sean un poquito más exorbitantes. Y si me dejas exagerar, que va de un 15 a un 4% de mortalidad a nivel mundial de COVID-19. Y no siento que sea exagerado, siento que se acerca más a la realidad. En pocas palabras, cada vez que te dé COVID, porque, o sea, créeme, que aunque te dé una vez, te puede seguir dando, ¿eh? A mí ya me dio unas 3 veces COVID o 4 veces aproximadamente COVID. Gracias a Dios no he muerto, sigo vivo. O sea, porque voy a ver pacientes COVID a domicilio, porque hago pruebas COVID. O sea, alguien tiene que hacerlo. Una persona me decía otra vez, doctor, ¿no le da miedo hacer pruebas COVID? Doctor, ¿no le da miedo ver pacientes COVID a domicilio? Luego ni siquiera tiene su traje. Y yo les dije, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién te va a ayudar? Sin duda hay que estar al pendiente de toda esta información que va saliendo constante del COVID-19, sobre sus cepas nuevas que están afectando también a otras partes del mundo. Por ejemplo, la cepa esta, la lambda, que está afectando al Perú, a Chile, que también es la cepa que se encarga o que está presente en el 80% de los infectados o los contagiados activos en lo que es en Chile actualmente, o sea, y que presenta síntomas similares a los síntomas de la cepa animal, o sea, la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, la fiebre y la cefalea. Síntomas de los cuales la cepa delta podría diferir un poco, pero al final de cuentas les digo, o sea, el síndrome de dificultad respiratoria agudo y el síndrome de insuficiencia respiratoria grave vienen siendo en cómo culminan estas enfermedades. Y eso hay que hablar de la septicemia y del choque séptico, ¿no? Estas cepas de las que estoy hablando, evidentemente, van a llegar al país, o sea, a México, o ya llegaron al país y a cualquier parte del mundo. Nada está exento de eso. Hay que seguir todas las medidas de prevención, todas las indicaciones sanitarias. Hay que seguir cuidándonos, no bajes la guardia, porque hay casos de personas que les dio COVID al principio de la pandemia, no les pasó nada, y dijeron, ah, pues no me va a pasar nada, se reinfectan y les da lo que es el síndrome de insuficiencia respiratorio grave y los intuban. Sigue los enlaces que te voy a dejar en la descripción, sigue los enlaces que te voy a dejar aquí también de los videos que, pues, pueden que te interesen un poco del COVID-19. Soy su amigo, el Dr. Roger. Hasta la próxima.